من المتسبب في ذلك؟ هل ذكرت لك الأسباب؟ هل تحمل الشيخ عبد الرحمن السديس الأسباب؟ هل لازلت يعني غاضبا منه أو تشعر بأنه ظلمك أو أنك ظلمت بشكل عام في هذا الملف؟ لا لا، لم أظلم في نظري، لأني أصلا لم أعين في الحق. ¿Qué quiere que pase un mientras para que la economía fuera por este lado? Pero hay que cambiar, algo hay que cambiar, porque así no se puede continuar. Y yo apoyé mucho a este gobierno, muchísimo, muchísimo, para que le fuera bien y para que triunfara. Pero así no se puede continuar. ¿Siempre quisiste ser locutor? Sí, ¿era tu pasión? Yo tenía la ilusión que tenía, sí. Porque ¿qué sabía yo mis condiciones naturales? اعتماد هناك ابعاد هناك احيانا شلاليه. ¿الى اي مدى هذا الدكتور؟ فيها شلاليه لا ننكرها، لا ننكرها. Y seguimos en esta super mesaza con estos invitados fabulosos. Marcelo, querido, te hago una pregunta. Me enteré por ahí que estás con problemas con la prepaga, que te vienen bicicleteando feo con el traumatólogo. No me quiero quejar porque yo llevo 2 años y medio de espera. Hay gente que hace 10 años que espera. Claro, claro, es verdad eso. Pero esta gente no es la misma que te había pedido que le hagas un chivo en la radio. La gente te usa, ves como sos famoso. Ay, qué barbaridad, qué horror, por favor. Sí, me acuerdo que me comentaste que esta gente había quedado muy conforme con tu gesto. Todos se emocionan, se llenan los ojos de lágrimas, pero después nadie te da bola. Una lástima. ¿Sabes por qué? Porque te iba a invitar a jugar al pádel. Pero si andás con problemas de articulaciones, se te va a complicar. No me va a poder agachar por el ciático. Ya sos un chico grande. Bueno, señoras y señores, un besito a todos y prendete a bendita. Chau, chau. Bueno, تولى بعض الليالي في القنوت، لكن كان التوجيه بعدم أن يصلي فقط الخمس الأوائل، لكن هو طلب مني بنفسه. كان التوجيه ماذا؟ توجيه من أن يصلي الخمس. ¿Qué dijo lo que dijo Flavio Mendoza? ¿Que tuvieron sexo? ¿Que piensan en ir a vivir juntos? No sé. No, bueno, eso sí siempre decíamos. Cuando seamos viejitos y estemos solos y nadie nos quiera, nos casamos. ¿Cómo viejitos? Él vaticinó dentro de 2 años. Ah, bueno, me estaba alentando los tiempos. Aquí lo tenemos. Sergio Lazarovich, tucumano. Los trámites los hizo en Salta. Y ahora es Sergia. Dijo realmente que lo hizo por convicción y no por nada que tenga que ver con el adelanto de los haberes jubilatorios. Vas a recibir la jubilación, ¿no? No sé, tienes que preguntar adelante. ¿Hada huwa el amo el mudo? ¿Le alga la esma? No, 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 no. ¿Tعرف لماذا نسأل عن الاسم حتى الناس لا قد تظلم أحد؟ لا لا لا، السديس جزاه الله خير ليس بيني وبينه. ¡Bendita! ¡13 años! Porque este es el mejor show. Yo no sé si va a pasar Edith, que se ría lo bobo. La Mercedes con las leyes. Muy buenos días a todos. O lo que opina Lolano, o a los periodistas hablando de fútbol. Pero este es el mejor show. No, no, no. Hagan captura de pantalla a los clubes de fans y eso. No, exclusivo. Era mejilla conmigo. Confirmado. El día del locutor. A todos los locutores. Sí. Soy locutor y panelista. Con su voz. No, panelista sí. No. Ya, ¿cómo se designaría el día del panelista? El día que. Yo, el día. El 17 de junio. Podría ser el día del panelista. El día de cumpleaños de la Chirusa. Voy a decir que va a ser panelista eterno. Toda la vida, no tiene para otra cosa. Habría que pensar un día del panelista, porque si bien es un trabajo que hace cualquiera.
Es este caso que tenemos un dream. Esta Navidad. No empecés. El dream periodista. No me hagas hablar de los periodistas, por favor. Me gusta ese rojo con ese colgante. Me lo puse para pasar desapercibida. A ver, tirá la cara para abajo así que se te caiga el pelo para adelante. A ver. No hagas trompita. ¿Qué te pasa? A ver si le sale. Este pelo está más duro. Fíjate que está más duro. Quiere hacer lo mismo, mira. Mira. Las chulas se le ayudan. Ahí parece que estuviste una CB. A ver, Aleida, Gastea, a ver. Vendeme un champú así. Así, mami guau. ¡Acabala, carajo! A ver, Maglietta. Yo estaba haciendo el... Así, el pelo suelto y la libertad. Ah, la libertad. Vende algo. Mi pelo es mi libertad y habla de mí. Mi pelo es mi libertad y habla de mí. Le pongo siempre. Más sexy. Mirá lo que lindo. La altura de pantalla, qué momento. No da película de terror. Sí, no da. Mirá. Chucky. La casa del horror. Mirá. Maldición en el estudio. Es la bruja del tren fantasma. La llamada. Es alguien que. La película sería la ex dueña de la casa que murió, pero sigue habitándola. Claro. Y es esa, mirá. El fantasma. Es como la casa del horror. Como el fantasma de Sara. Tiene una familia que compra la casa, divina, medio en el bosque. Sí. Le dijeron, mire que en esa casa... Che, no es muy barata esta casa, claro. Ricardo. Y de noche se aparece. Esto es maltrato mediático, te digo. Porque me querés imitar, Chiru. ¿Eh? Ella me quiere imitar. No, cada una tiene su estilo. Sí, ¿qué va a ser? Obvio, pero me hace burla. Bueno, ¿ustedes dejan propina? Sí. ¿Generosa? Sí. Siempre. Porque de eso depende en este momento la economía argentina. No. ¿Cómo la economía argentina? Escuchame. No jodamos. Está loco. Dice una integrante del gobierno, Lilita Carrió, que la queremos mucho. Dice que la clave en este momento para un sector importante de la sociedad, con algunos apremios, es la propina. Sí, y entonces el salario. Claro. Esto es en negro, la propina es en negro. Tal no cual. Integra el tu sueldo. Bueno, no importa si es en negro, pero hay que ayudar. Mira, sería un programa en negro. Da para un informe entero, porque dejó varias cosas listas. Siempre parece que te va a decir, era un chiste, pero no lo dice. No. Vamos a verlo. Fuerza de repetirse en las más variadas temáticas, el creativo frenesí que le viene imprimiendo Lilita Carrió a sus declaraciones ya se convirtió en un clásico de su accionar escénico, doña. Ahora resulta que la impetuosa diputada hizo un llamado a la solidaridad colectiva en forma de propina para salir de la crisis. Pero antes desplegó su verborragia en pleno sobre el tema de la despenalización del aborto, ¿vio? ¡Impacto! ¿Por qué usted es antiabortista, digamos? Porque nunca lo pude resolver. Mira. Porque lo estudié 40 años y es un dilema. Es la pregunta que se hace si somos propietarios de lo dado o administradores. Escuchen y aprendan. Yo tengo muchas íntimas amigas que son kirchneristas. Esta es una frase descomunal. ¿Cuál es el planteo de si soy propietaria de mi cuerpo? ¿Cómo está, ¿Cómo es el cuerpo? El planteo es que puedo vender mis órganos. ¿Qué? El planteo es que puedo vender mis órganos. Si yo soy propietaria del cuerpo y puedo disponer de un embarazo... ¿Qué? Puedo disponer de la venta de un órgano. No entiendo. Porque yo soy propietaria. No lloren, señores, esto cuesta. Yo pongo a 22. Porque dada la grasa que me cubre... Necesito un contrapeso. Además, el otro problema que tiene de ciencia y técnica es que yo estoy en la semana que elijo si tener el hijo o no. Como los análisis me van a dar si puede tener cáncer, si no puede tener, si puede ser Down, si no puede ser Down, si puede tener grados de autismo. Escuchen. Yo puedo terminar haciendo un racismo de elección.
No digan que lo que yo estoy diciendo es polémico. Ese crédito que da el Banco Mundial, que da el Pacto Andino y que da el fondo... Fui para el fondo, me senté en un banquito. Es para evitar el golpe. Ustedes. Ustedes. Porque no se puede hundir a un gobierno. Yo soy autora de la ley de salud reproductiva. Yo te amo con la fuerza de los mares. Si una mujer va, está casada, su marido no tiene hijos, su marido quiere tener un hijo. Cuidado. Ella queda embarazada libremente porque es un sexo unitivo, etcétera. ¿No le van a dar participación al padre? Igual, Ariel, sos muy valiente. Y si a los 6 meses, yo también escribí la cláusula, la norma penal, que amplía los supuestos de violación y de abuso. Con lo cual, yo puedo ser violada por un marido. ¿Qué dice? ¿No? Ahora, con una simple declaración jurada, ¿y los padres? Yo puedo ser violada por un marido. ¿Sin escuchar al padre? En un matrimonio estoy hablando. Yo puedo ser violada por un marido. Yo tenía una abuela que le gustaba el chupi. Toda la inteligencia de Irán está en Uruguay. Salado. Es la que mató a Nisman. ¡Ah! No está más en Ciudad del Este, está en Montevideo. Tratamos de infiltrar el sentimiento uruguayo en los niños. Ya hemos pasado, lo hemos hecho en varias generaciones. En muchos sectores del norte, las chicas de 13 o 14 años... ¡A cruzar los dedos! ...son entregadas al patrón. Son entregadas al patrón. ¿Se acuerdan del presidente paraguayo que tuvo tantos hijos? 14. Conmigo. Porque era un orgullo entregarle la virginidad de una chica al obispo. Porque era un orgullo entregarle la virginidad de una chica al obispo. Está chequeado. Entonces, si después puedo abortar, la verdad es que queda impune el delito... del abusador. La verdad es que queda impune el delito del abusador. Lo repito porque vale la pena. Son entregadas al patrón porque era un orgullo entregarle la virginidad de una chica al obispo. Está mal. Y puede haber más. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, te propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. ¡Churro, churro! ¿Está? Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Y sí. Esto va cortando un círculo. Esto va cortando un círculo. Esto va cortando un círculo. A la patria la quisieron matar ustedes. ¿Está ahí, director, el audio? Con la complicidad de actores, artistas e intelectuales que cobraban mucho dinero del gobierno. ¿Laburás acá, Tomoso? De Mozo, sí, estoy laburando en este momento. Decime una cosa, ¿escuchaste las declaraciones de Carrió? Dijo que la clase media alta, tendría que empezar a dejar más propina a partir de ahora como para ayudar un poco a que salga el país adelante. Aunque le cueste, haga la changa. Mira, ahora que me comentás eso, me hace acordar que hace un año y medio aproximadamente me ha tocado atenderla a la señora Carrió. No, me muero. Escuchen. Recuerdo que no se comportó muy bien con el tema de la propina. ¡No! ¡No! Esto va cortando un círculo. Y en ese momento ella hizo un buen gasto y me dejó 5 pesos. ¡No! La rabona. La rata. Recuerdo que fue alrededor de 300 pesos, una cosa así. De esta manera, una vez más, la voz de Lilita emerge de la vorágine reflexiva en la que está inmersa para ofrecer a la patria todo material inédito de colección. Un entrañable aporte que alimenta el debate sobre las más variadas circunstancias del quehacer nacional, ¿viste? La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Para empezar, propone una economía en negro. Sí. Que la propina no tiene factura. No. Y no estaría esto, dando... Morales Solano aguanta más y larga. Viene aguantando hace años, pero el tema de que entregar la virginidad a un obispo, a todos les sonó raro. Me sonó a derecho de maldad. Se supone que es que la chica llega al altar virgen. Nah, fue un palo a la iglesia. No, sí. Pero entregar al obispo, literalmente, es como, no. Es como entregarle al patrón. Porque ella es católica. Pero yo lo entiendo como un palo a la iglesia.
La Iglesia ha sido muy dura en los últimos tiempos con la política económica del gobierno y yo lo entiendo como un palo a la Iglesia, pero creo, Mercedes, que pero hay que ¿para qué le entregar a la chica al obispo? Perdóname, para que tenga relaciones. Para que tenga relaciones. Sí. No, para mí se refería a llevarla al altar. No, la es virginidad al obispo. Al obispo, la virginidad al obispo. Y después, como al patrón. Cuando se la lleva, patrón, patrón. Como al patrón, igual. Y eso que no pusimos en el informe, que hace 20, 25 días dijo, quédese tranquilo, el dólar se queda al 23 para siempre. Yo tranquilo. No miento el electorado. De 23 no se mueve. Lo de la propina yo lo entendí diferente. O sea, me parece que eso era un discurso a la clase media, que la clase media no llegamos a fin de mes, la mayoría de la clase media está muy mal. Y entonces como diciendo, no se miren solamente ustedes. Sigan dando propinas, sigan generando, llamen a su casa al electricista, llamen a su casa a gente para trabajar y sigan generando empleo. No piensen solamente en ustedes, sino en el de más abajo. Pero para la tenés que traducir vos, Mecha. Claro, justamente. Se quedó la propina. Si necesito tanto hubiera dicho, subtítulos. Si el área de servicios debería tener más actividad para que los chicos, sobre todo jóvenes que no están teniendo un empleo estable, está queriendo abreviar. Pero no, es lo mismo, no pará, fíjense que lo mal que se expresa, lo mal, es ella que es diputada y que es una de las políticas más importantes que tenemos en la Argentina, lo mal que se expresa, que cada uno entiende una cosa distinta. Evidentemente no estamos, vos tenés que subtitularla, el otro tiene que... A mí lo que me molesta es esta especie de estigmatización al norte. Porque en el norte somos iguales que acá, no hay ningún... Puede ocurrir lo que está diciendo, pero me molesta que siempre se justifique. Si estás en contra de algo, lo podés decir, pero no siempre justificando, porque en el norte, como si el norte... Ella es del norte también. Ella es del norte, ¿sabes? Por eso me puede ocurrir, pero no vivimos como si fuese hace 200 años atrás. Claro. A mí me parece obsceno que una mujer hable de las mujeres en el tono en el que ella lo hace. Terrible. Me parece obsceno. Y además impertinente, por no decir clasista, porque además es clasista su discurso. Es separar personas de personas que siguen siendo personas, no importa el poder económico que tenga cada una. Desmentimos que eso el marcapasos que le pusieron a Durán Barba sea con esta última aparición. No. Eso era un problemita que traía el hombre. No, de y por otro lado, es mala con las mujeres. Cuando la escucho dar consejos de economía, me da la sensación de estar escuchando a una youtuber de 14 años haciendo su primer tutorial en YouTube. Da vergüenza. No le des idea, Gallega. Igual a mí lo que me preocupa, lo que me gustaría escuchar es al electorado de la ciudad de Buenos Aires, que el 50% más del 50%. ¿Qué sin ironía. La verdad que mucha gente le sigue valorando. Y nosotros también, ¿por qué no? Unas cuantas denuncias que hizo, algunas quedaron, pero algunas denuncias muy puntuales y que a veces se mete con el propio gobierno y me parece que eso se lo valora a la gente. Sí, pero también denuncia y allá habla de los artistas y los actores como ensuciando a toda la clase artística del país. Claro, y yo lo que le pregunto es, ¿no me puede dar nombre y apellidos? Pero se está refiriendo Andrea del Boca, perfecto, del ¿me da nombre y apellidos en lugar de ensuciar a toda la clase artística? Como si todos los artistas y todos los actores fueran chorros. Pero, así de una lo dice y se queda tan tranquila. De todas las denuncias que hizo en los últimos 10 años, de todas las. Porque hizo. Y debe eso preguntar a la Nins. Mira, pero, toda la denuncia. Una denuncia todos los días. Bueno, hizo. Lázaro Báez, juicio oral. ¿Y qué hizo la denuncia? Sí. La primera denuncia en el 2008 contra Lázaro Báez le hizo Lilita Carrió, causa del Colini. Sí, bueno, Cristóbal López, preso. ¿Quién lo denunció? Lilita Carrió en 2008. No, digamos. Se mete con la Corte Suprema, que no es algo cómodo para el gobierno. Hay cosas que se le valoran. Después derrapa con esta... Derrapa. Llegó después a decir, derrapa. No sé si en este mismo programa con Morel Solá, que se lanzó el debate sobre el aborto legal porque presidente... los cálculos le daban que salía negativo. Entonces Macri dijo, bueno, sale negativo, lo largamos. Es que yo creo que por lo razón. Cual, digamos, vamos a hacer hablar a la gente de estos dos meses. Total va a salir, no. Yo creo que... reflejó un pensamiento del presidente, lo dejó mal, pero para mí... Ahora, no la mandan a decir estas cosas para tapar otro desastre que están haciendo. Yo pregunto, perdón, acá no hubo denuncias de un periodista como Alconada Mom, no es solamente Lilita. No, pero fue la que inició la campaña. No, pero perdóname. Nadie dijo que fuera la única. Pero a veces... Acá pero para, hubo periodistas atento, bastante una cosa, serios. Las denuncias que hizo Lita, todos se las halagamos y le damos las gracias por descubrir determinadas cosas. Ahora, ¿por qué ayer no aprovechó para hablar de Duhovne? ¿Por qué no trae su plata? Y de otro montón de denuncias que hay con este gobierno. Porque de eso no habla. No.
De eso no habla. Entonces, si ella quiere mostrarnos que es una persona honesta y que denuncia las cosas que se hacen mal, igual que lo hizo con el anterior gobierno, que lo haga eso con este. De bueno, porque al no hacerlo con este, años, da la sensación, Lola, de que está en connivencia con bueno, este. Pero, eso. Bueno, pero no lo hace. ¿Quién denunció a Gustavo Arribas? El titular ahora, de la... Ahora, ¿qué está haciendo con el actual gobierno? ¿Dónde está Gustavo Arribas ahora? Ella sigue siendo. Tiene razón Mecha, ¿eh? Tiene razón Mecha. No relativicen porque algunas denuncias... tuvieron su cauce. Ahora, y rinde, porque me dicen los productores amigos de tele que la sentás ahí y rinde. Ah, sí, claro. Sí, Lilita Cariote tiene rating por sí misma. Vos venís haciendo zapping y la ves a Lilita y te quedas. Bueno, Pinturas Premier presenta esto que es fabuloso, ¿eh? Plastiprem. Es la pintura plastificante, totalmente impermeable y eterna. La podés poner en techos, en paredes, en rincones, por donde entra el agua. Se aplica tan fácil, con un pincel o con un rodillo, que lo podés hacer vos este fin de semana. Tenés todos estos colores para elegir y se convierte, como siempre te digo, en esto. Eterno. Ahí por donde pasa Plastiprem, nunca más pasa la humedad. Y después para pintar Pinturas Premier con toda esta gama de látex sílice, uno más lindo que el otro. Hoy voy a elegir esto que sería un lila. Me gustó este lila. Mira, así como yo. Usa Plastiprem y olvídate de los problemas de humedad. Plastiprem de Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. ¿Yo qué quieren que les diga? No veo tan descabellado que Maradona en este contexto se postule para volver a dirigir a la selección. ¿Mejor performance que Sampaoli? Hizo. Si dijimos que vamos a refundar la AFA, Beto. ¿Qué? Yo lo quiero a Diego, pero no, ya está. Nunca segunda Él dijo parte. Que volvería gratis. Pensalo porque este me costó 20 palos. En época de crisis, Beto, un técnico gratis. No hay que fijarse en eso, Beto. Pero para, todavía le tenemos que pagar el contrato a Sampaoli. Está muy bien que venga gratis. Yo lo veo como una buena chance. No nos cobra venir en pista, mira. ¡Impacto! Irme así, no. No, no lo acepto. ¡Hacia vos, Messi! Y por eso me emocionó esto que me escribieron. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. La culpa de todo la tiene Maradona. El tipo nos hizo creer que ganar un mundial es fácil. El tipo nos hizo creer que podíamos ganarle a potencias mundiales. Es cierto. Él nos mintió. Nos hizo creer que siempre somos candidatos. Dejaste la vara muy alta, Diego. Por culpa tuya, estamos destrozados. Fin de ciclo. Nada que reprochar. Ustedes no son Maradona. No me ponga música. Ojalá Dios me diera las fuerzas como para volver a una cancha. ¡Por favor! ¿Daría una mano otra vez, Diego, si lo llaman? Sí, y lo haría gratuitamente. ¡Para siempre y por siempre te amo! No pediría nada a cambio. ¡Genio! Mira, hay que decir que con lo horrorosos que fueron los partidos de nuestra selección en este mundial, lo más divertido fue Diego en las tribunas. Por lo menos nos entretenía un rato. Así que lo sigan invitando a los mundiales para estar en la tribuna. Pero me parece que tuvo un periodo de juego aceptable, Maradona. Salvo ese partido que nos chocamos con la realidad Alemania en ese momento. Bueno, y nos fuimos por penales. Fue muy regular lo que hicieron. La selección dirigida por Diego. Muchos amistosos en el interior. Probaron un montón de jugadores del interior, ¿te acordás? Cae la delegación argentina. Vamos a jugar un amistoso a Irlanda. Y cae Diego con los lentes negros. A mí me gusta esa cosa petulante. Acá llegamos nosotros. Proponele que lo tome. ¿Y con quién hablo? Y habla con el chiquitavo, con Angelis. Con Angelis. Habla con Angelis, que la tienes clara. ¿Vos decís? Sí. ¿Ustedes cómo lo ven? Mañana tienen que empezar a dar explicación. Lo ama, Diego, lo ama. Y porque Jonás lo convocó. Jonás lo convocó. No puedo ni criticar al Diego, jamás ni siquiera dentro de casa. Lo ama. Lo queremos. Bueno, aprovechá y comprá hoy hasta la medianoche, nada más. Pagando en 6 cuotas sin interés con las mejores tarjetas en todos los vuelos a Bariloche, a Córdoba, a Iguazú, por ejemplo. Aprovechá ahora, en un ratito. Marito, contame bien. Comprá desde tu celular con la app de Despegar y recorres el país en cuotas sin interés y en pesos. Despegar.com. Viajar es posible. 6 grados, noche bien fresca, ¿eh? Bájenme el aire caliente si tiene prendido. Apáguenme la estufa, abríguense.
Es que no es cuestión de andar gastando gas. No. Que no se puede en este momento. ¿Por qué todos elegimos los colchones Canon? Porque Canon nos garantiza un descanso profundo y renovador a todos los que hacemos Bendita. Y por eso Canon es el colchón de todos los argentinos. Miren. La explosión o implosión del programa de Pampita está generando casi un escándalo parecido al de la selección argentina. Lo vamos a ver en el próximo bloque, ¿no? La furia de los hinchas de Vélez contra Zárate, que no sabemos en qué termina, ¿eh? Terrible. Hay scratches, hay afiches, traidor. Zárate dijo, nunca más me voy de este club. Bueno, lo tenemos a Soldán en plena acción de conquista. Y nos reencontraremos mañana a la misma hora por el mismo canal. Un gran. Así que pedí un corte breve que enseguida volvemos. Un corte, una quebrada y volvemos con todo el quilombo de Pampita. Miren, miren. Treasure, yeah, you are my treasure, you are my treasure, you are my treasure, yeah, you are. La realidad es que el programa no medía lo que uno hubiera querido. No llegaba a las expectativas. Pero el canal la bancaba. ¿Está chequeado? Es malo, no mide, está mal producido y ya no es buena conduciendo. ¿Y? ¿Sí? Ya sé. ¡Que ahora un martillazo! ¡Bendita! ¡9 años! Y 4-13. Mirá, ¿sabés cómo se ponen las mascotas que están viendo tele? Cuando le meto, lo dicen los televidentes, ¿eh? Se ponen como que quieren traspasar la pantalla porque ven el paquete de Dog Selection, que es pasión por la nutrición y que le da lo mejor a tu perro porque tiene la máxima calidad, porque elabora sus productos con ingredientes naturales, la mayor concentración de proteínas para que tengas un perro al lado. Sano, fuerte y feliz. Contame, Marito. Y lo encontrás en sus marcas premium, criadores y la exclusiva etiqueta negra y también para razas pequeñas. Dog Selection, un solo alimento, todos los nutrientes. Más información en www.dog-selection.com.ar y ahora también podés seguirlos en las redes sociales como Dog Selection Oficial. Bueno, vamos a ver este escándalo nacional que generó el lío de Pampita dando un portazo. Barbie Simmons, su compañera, diciendo, no, chicos, yo tengo un poco de historia en la televisión. A mí no me va a reemplazar una chica que se hizo conocida hace 6 meses en Instagram por mostrar su cuerpo. Presumo yo, no con esas palabras, pero si es así, tiene todo el derecho del mundo. Y otro portazo también. Y otro portazo también. Van a romper esa puerta. Sol Pérez va a romper muchas puertas, me parece. Yo qué sé. Vamos a ver la primera parte, por favor. Pampita se rajó sin dejar ni siquiera una notita pegada en la heladera y desató un escándalo padre de consecuencias devastadoras, doña. Desde chimenteros con sangre de hielo que juran ser la verdadera razón de la huida de la Nobel conductora hasta colegas de la propia emisora cargados de reproches. Todos tratan el tema como si fuese un problema de Estado. Pampita, ¿dónde estás? Decí algo, che, mandaron la ubicación al menos. ¡Mandaron la ubicación! Cuento cómo empezó todo esto. Yanina contó el otro día lo del operativo para la reconciliación. Culpable de todos los males. Eso no te quepa la menor duda. Se habló mucho de ella todo este fin de semana. No te rías, ya no. Vos ya disfrutás esto. No. Llegó Pampita del Mundial. Escuchen. La verdad que se hubiera quedado acá nos trajo mala suerte. ¿Cómo? La verdad que se hubiera quedado acá nos trajo mala suerte. Mala leche. Siempre que ella está en crisis profundas personales,
tiene desbordes de esta índole, como lo que le pasó a la mañana en la nota de Los Ángeles de la Mañana. ¿Me lo pone, por favor, señor director, en el aire? Qué pesados que son. Son insoportables. Sácate. Son insoportables. Sácate. Eso es lo que pasa. Son imbancables. Sácate. Son la peor mierda de la tele. Ustedes, Los Ángeles de la Mañana. ¿Vos estás Nunca contenta porque te tiene bloqueada de esta en camada? El Twitter. Sí, me tiene bloqueada desde el día que le pagamos el estacionamiento. Igual si le pediste... Pará, ¿te lo pagó el estacionamiento? Pues nosotros fuimos y pagamos el estacionamiento que ella debía. La rata. Te lo hubiese reclamado en el medio de los insultos. Quiero pagar la plata. La que se fue sin pagar este sábado pasado al mediodía. 77 pesos de un estacionamiento. Es Pampita. ¡No! Para que ustedes hagan un programa entero diciendo, ay, no quiso pagar 70 pesos. Lo dijo el señor del estacionamiento. Sí, pero a ustedes les encanta la pavada. ¡Están hablando en faso! Yo no me gano la vida mintiendo sobre los demás. Escuchen, escuchen. Y nosotros no mentimos, pasamos las notas de la gente que habla de vos. En ningún momento inventamos nada. No, mucha mierda a todas las noticias que ponen. Y que la mayoría son mentiras. Cadena. Suelta la cadena. A mí me contaron, entre otras cosas, que no le gustó verse así en la tele. Pero eso lo hizo ella y lo dijo ella. No es acoso mediático. Bueno, sí. Fiquetas homosexual. El argumento de que por esta nota y lo que ella vio de sí misma no le gustó es muy porque poco profesional. Nadie renuncia a un trabajo por una nota de otro programa. Es cierto. Un montón de los rumores fueron, bueno, el programa no va a seguir al aire, entonces ella se baja antes de que se lo levanten. Es un gonca, no se presenta. Ah, cabrón. Una nota está desbordada. Gracias, mamita, por favor, Karina. Y al mismo tiempo que todo el mundo cuestiona a la estrella fugitiva, las mismas voces se preguntan también qué dudoso destino le espera al programa que todavía lleva su nombre. Y si ahora en vez de Pampita Online lo llaman Pampita fuera del área de cobertura... El programa de Pampita se llama Pampita Online. Sin Pampita... No hay programa. No puede existir o le tienen que cambiar el nombre y hacer otro programa. Entonces, cuando vos tenés una marca tan fuerte como es ella... Tenés una, además, una responsabilidad. Esto para nosotros recién empieza, aprenderemos de lo que pasó. Cuando vos tenés un programa al aire donde tanta gente trabaja, donde tanta gente depende de uno, no lo podés colgar de un día para el otro. Pero obvio. Cuando surgió la idea del viaje de ella, ella, digamos, no sabía, digamos, ni la productora ni el canal, que ella se iba, digamos, de esta manera, de un día para el otro, de un momento para el otro, me estoy perdiendo el Mundial de Rusia, que esa fue la frase. ¡Hace 2 meses! Quiero grabar, ¿no? A ver, o sea, hay una organización, hay horas extras que pagar. Y hay que hacerse cargo de toda una producción. Y es un programa en vivo. No, bueno, lo que pasa es que a ella le gusta hacer lo que quiere. Yo la entiendo en un punto, pero bueno, ¿es una profesional o no? No. El capitán es el último en bajarse del barco. O sea, si vos tenés un programa y lleva tu nombre, es como que Gerardo diga, bueno, ¿saben qué? Me voy de Morphy. O sea, sí se fue para acá. La realidad es que el programa no medía lo que uno hubiera querido. No llegaba a las expectativas. Pero el canal la bancaba. ¿Está chequeado? Es malo, no mide, está mal producido y ya no es buena conduciendo. ¿Y? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Le pego un martillazo? Sí, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo lo van sintiendo esto, querida? Mira. ¿Se victimiza Pampita o hay un complot contra la conductora? No hay un complot. Jugátela. No, yo ya lo vengo diciendo. No es una mina que le gusta ir a trabajar todos los días al mismo lugar. Esa era la teoría. Y no quiere laburar. Ella no fue muy clara. El programa viene mal parido. Te mando saludos, Guillermo Borma. Un beso grande, Guillote. No sé, nuestro ángel de la guarda. Querido. El programa viene mal parido de arranque. Sí, criticado. Nunca, parece que nunca dieron en la tecla. Cuando un programa no anda, los productores, sin decirte nada, el lunes dicen, che, el viernes vamos a levantar el programa, y chao. Bueno, se enteró. Y antes de que la echen, la señora dijo, me voy yo el lunes. Eso puede ser, yo lo pensé, te lo juro. Listo. ¿Vos qué decís, querida? Yo digo que Pampita es una mujer que ha tenido... Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ha tenido muchas desgracias, muchos problemas,
Y me parece que tendríamos que tratarla con un poquito más de ternura. Es terminante lo que dice Ani. Yo estoy de acuerdo. ¿Vos, querida? Estoy de acuerdo con Ani. A mí me cae bien Pampita, la banco, y hay que aguantarla. Y paren un poco, sobre todo los ángeles de la mañana, que de ángeles no tienen nada. Basta. Tengan un poco de piedad. Lo bien que hizo. Bueno, lo bien que pero sí le huye y un montón de gente se queda sin laburo. Renunciaste a tu compañero. Renunciaste a tu programa, pretendés que nadie te critique. No, pero eso no está. Pero para un conductor profesional no está bien. Che, ninguno de los que, o no todos los que venimos a hacer televisión desde la mañana hasta la noche, tenemos una vida recontra feliz. Sí. Todos tenemos nuestros buenos y los míos. Claro, eso es lo que quiero decir. Cuando uno tiene problemas personales, no los traslada al trabajo. Cumple con su trabajo y punto. Aquí fue la primera vez que no viniste. ¿Alguna vez te pasó algo? Epa, y epa, mirá cómo lo tenía guardadito. No, sí. No, he tenido un problema. Bueno, sería medida. Claro, no pienso, no me hago mucho problema. La realidad es que ella le puso onda, pero el programa no funcionó en la televisión y no tuvo rating. Eso no significa que no sea una mina laburanta, que no sea una mina que tiene total un carisma fantástico. Pero bueno, a veces los programas no funcionan. En fin, no funcionó. No se tiene que hacer tan mala sangre. Igual te digo algo. Que el programa se levantaba... Aguántame un segundo, please. Se viene. El programa se levantaba, se sabía desde la semana pasada. La mina era de madera para conducir. No, es vaga, es de madera, va. Era muy buena haciendo entrevistas, no, perdóname, pero hay que decirlo también. No puede el programa. Hizo llorar a Chiche Hellblum. Y también, ella hizo uso de ciertas circunstancias personales de gente con la que ella no se llevaba bien y tampoco le tembló el pulso. Entonces, lo hizo con piedad, lo hizo con pedí piedad, pero después hacer lo mismo. Y no le puede echar la culpa a la producción. Porque tiene de productor unos mejores productores en Argentina, que es el ruso, productor de... El ruso. Y el ruso es brillante. O sea que siempre, no hay un problema de producción. Pero el ruso no pudo. Tampoco se le tiene la culpa. Así que no es la primera vez que le pasa. Vamos a verlo. Y la cosa no termina acá. El programa de Pampita arrancó con un plano cerrado de Sol Pérez conduciendo. Chiquito, por favor, nunca vieron un culo. Durante todo el tiempo que estuvo Pampita Online al aire, se indicó a Sol Pérez como la enemiga y la contrafigura de Pampita. Ay, cómo me gustan estas cosas. Bienvenidos a todos, estamos haciendo Pampita Online. Desde Telefe confirman que hoy conduce Sol Pérez. ¡Para dónde! Estamos en un momento complicado, un momento difícil, como ya saben. Caro está tomando una decisión si es continuar o no con el programa. Que se vayan y listo. Sorprendidos también un poco todos los que estamos haciendo el programa con las noticias que circulan. Marcelo Tinelli compra Canal 9. Háganse cargo todos los traicioneros que tiene alrededor Carolina y digan, fui yo. No se hagan los tontos y se sienten una hora a victimizar a Carolina cuando son ustedes mismos que la traicionan y cuentan todo lo que pasa con Pampita. ¿Cómo te quedó eso, Todo. Todo. Yo les puedo mostrar. Cuidado. No lo voy a hacer. Mi teléfono y mostrarle las conversaciones con Pampita. Y van a ver que la relación es distinta a la que contaron ayer en ese programa. Si tenés cojones, decilo. También quiero decirles que Caro con nosotros siempre se ha portado, no 10, 10.000 puntos como compañía de laburo. Es tan buena. Para mí al principio fue un momento complicado entrar al grupo. Imagínate. Ella desde el momento cero me mandaba mensajes, Sol, ¿te sentiste mejor? ¿Cómo estuviste hoy? Y cosas que te llegan al alma. Ayer además me dieron el doble que lo que mide ella, porque garpa hablar de Pampita. Pero obvio. La única criteriosa, Barbie Simmons. Me daría un descanso. Siempre le pego, ayer no fue. Y sí. Pero por lo menos muere la de ella. Escuchen. No hablo por Pampita, hablo por mí. ¡Déjate de joder! Yo fui contratada para una tarea de estar al lado de una persona y ser panelista y acompañar a Carolina como conductora. Cuando ayer la decisión del canal, o en este caso de los productores, es poner a otra de las compañeras, que de hecho, insisto, no es nada contra esa persona. No, para nada. Al final,
estamos viendo qué onda. Sí. ¿Quiere más? Me parecía que no era la persona indicada por quizás la poca experiencia. ¿Quién sos? Fíjate esto. Fue noticia esta semana lo del caso de Giselle Rímolo. ¡Stop! No, yo no vine para hablar de eso. Las cuentas. Queremos preguntarte. Yo vine a una entrevista mano a mano para charlar con vos. En su momento era con Pampita. ¡Mala onda! Tanto otros compañeros como yo llevamos más de un año y pico, participando de ese programa, poniéndonos la camiseta por un equipo. Vamos a Argentina, que se puede. La verdad que es un día muy incómodo hoy. ¡Piripipi, piripipi! Yo quiero cuidar mi amistad con Carolina y quiero cuidar mi trabajo, por eso estoy acá sentada. Vos sos mi mejor amiga. ¿Cómo voy a estar feliz si vos sufrís? ¿Sabés lo que te quiero? No me gusta verla así, no me gusta, nunca me gustó. De hecho, nunca entendí cómo aguantó tanto maltrato mediático. Sé perfectamente cuánto querés esa estúpida de mí. Mía no es estúpida. Y por supuesto que la voy a querer, porque es mi mejor amiga desde siempre, ¿sabés? Verla bancarse tantas cosas durante tanto tiempo y que hoy no dé más, a mí me parte el alma. Mira, al principio pensé, digo, no, esta chica se va a avivar, va a ser un poquito más inteligente. Pero veo que Mía te sigue manejando. Olvídate de nuestra amistad, Felicita. Yo ya me olvidé hace rato, ¿sabes? Sorry. ¿Hola? Hola. Es por lo que dijo Janina, que está separada de Pico. Qué pesados que son. Son insoportables. Sácate. Les he confesado que he recibido ciertos maltratos o destratos por parte de alguna que otra productora. ¡Opa! No me sentía a gusto, me siento súper profesional, siento que en este canal y en esta casa valoran el laburo que yo hago. ¡Aguanta! Ahora cuando salga de Jardín la voy a llamar. Sí, ayer les dije que la verdad que no iba a estar. Si Carolina no seguía al frente del programa, no iba a estar. ¡Ay! ¿Y con Sol Pérez quedó algo personal? ¿Cómo? ¡Olvídate! Esa la vio, fue testigo de eso. No. Ella nos miente entonces. Barbie, un segundito. ¡Opa! Sí. ¿Se fue llorando solo el otro día? No la vi irse llorando. Hola, Sol, ¿qué pasó? Este cruce me gusta. ¡Fiesta! ¡La, la, 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 la! ¿Se fue llorando Sol Pérez? No la vi irse llorando. ¿Qué pasó eso? Me preguntaste lo de ella. Sé que sí. ¿Qué pasó? Yo no dije nada, solamente te miré. La verdad que no hubo una buena relación desde el inicio del programa. Me parece que trajo una energía, como que las energías del programa cambiaron totalmente. ¿Se quedará Sol Pérez con el programa de Pampita, sus zapatos, sus bombachas y la mar en conchero? ¿Se va a hacer cargo Claudia Fontán de ahora en adelante? ¿Va a seguir este loco carrusel de conductoras hasta el final de los días? ¿O va a volver la bella modelo a tomar posesión de su ciclo al grito de ¡venganza! Bueno, capaz que así no grita, pero algo parecido. Tengo posición tomada al respecto. No pueden. Porque además, ¿qué ejemplo le dejamos a las nuevas generaciones? Sí, eso. Que seis meses te sacás fotos en Instagram en bikini y claro, a los seis meses estás conduciendo. Es lo mismo, es que yo tengo que ausentarme por una semana porque me voy a Rusia, estoy deprimido, lo que sea, y pongo a conducir a una de las benditas con todas las chicas. Pero llegaron este año, bueno, cantan. No, ustedes no les decir va a gustar porque las conozco, son rejodidas. No, o a Franquito. Va a conducir Franco. No, van a decir, ¿quién? Che, respeten el tiempo que estamos acá y la trayectoria y el nombre de cada uno. No quiero decir quién, pero una de las personas de este programa, cuando me eligieron a mí como conductora, lo amenazó sé, con lo dar sé el portazo. Lo sé porque estoy enterado de todo. Esto es diferente. Ay, quiero saber qué es menos Ani Ventura que vos, que hace periodismo antes que vos, pero que no viene de la gráfica, que sabe hacer un copete, que sabe presentar una nota. ¿Viste? ¿Qué tiene Ani Ventura menos que...? Ella tendría que sentirse mal. Maglietti tendría que sentirse mal, que la gente pida a gritos, pongan a conducir a Maglietti. Y no vos, te lo tenía que decir porque lo tenía acá. Si es por mí los libero, yo los libero. Yo acá estoy bárbara, ¿eh? Tienes razón. Hagamos causa común con Barbie Simmons, porque si no, viejo... Acá, me saco 8 fotos en Instagram y a los 3 meses conduzco un programa. Sí. No, hay una cosa que se llama derecho de piso, viejo. Es verdad. Pero claro, ¿qué dije? Pero Barbie Simmons, derecho de piso. Pero Barbie Simmons condujo programas
¿Vos conductora del programa? C5. Pero a ver, Barbie Simón tiene todo el derecho a decidir qué quiere hacer y qué no profesionalmente. Pero si yo no estoy diciendo... Ahora, por eso, en este país son pocos los que dan un portazo. Así que reivindiquemos el portazo. Decimos que por algo lleva ese apellido. Pero pará, es una decisión tan querido por nosotros. Porque tiene la cuenta bancaria solucionada. ¿Qué cuenta bancaria? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? La plata que tiene Barbie Simón. Ya estás especulando con que estás en la deguita. Ahora le van a decir... Dijo Dieter Mida que vos renunciaste porque tenés guita. Si vos... Y se enoja con Bendita, si me salió un versito. Bueno, no importa, si vos estás pagando un crédito y necesitas la plata para fin de mes, no das el portazo porque pusieron a otra contraria. Te dice que dar el portazo y encima tenés que gastar la fortuna en cerrajero. En el verano viene Maglietti y conduce Maglietti y vos pensás que yo me voy a ir de acá. ¿Qué hizo Gerardo Martino cuando le planteó a la gente de la AFA? Yo necesito poder tener un equipo de trabajo. Llegado, un equipo que además dirija, esté atento a todo lo que es juveniles y que los, tener prioridad para los clubes que me den los jugadores. No, no podemos, bueno, flaco, pedí mucho. Me voy porque entonces entrego mi dignidad. Necesitamos más gente así. Pero la Chiru no que tiene. Que tenga los ahorros que tenga o tenga deuda, diga, me voy porque mi dignidad está en juego. Convengamos que no fue el mejor ejemplo, Beto. ¿Eh? No trabajás vos con ese tipo. No hables por los demás, habla por vos. Tito, no fue el mejor ejemplo que buscaba. Sí, estuviste muy bien. No, ni pedo. No, ¿qué buscás, tampoco puede ser. No, no vamos nada. No, no vamos nada. No, no vamos nada. Esto es de que paga el crédito. Nadie me mueve. De este 9, nadie me mueve. No elegiste el mejor ejemplo. Porque el Tata, viste, ya había sido campeón con Newell's. No tenemos dignidad. El Tata dirigía... ¿Pero es, como lo, es lo que yo digo o no? Sí, como vos decís, sí, está bien. ¿Cómo es, Edi? ¿Por qué pega el portazo? Porque tiene la cuenta bancaria solucionada. No tiene crédito. La verdad, ¿sabés qué? No tenemos dignidad nosotros. Tenemos trabajo, lo más importante. Sos una irrespetuosa, querida. No, por favor. Bueno, vamos a otra cosa más amable. Silvio... Por algo es quien es. Pero está intacto su... Vamos a decirlo, está intacta su líbido. Su ansia. Su aire de conquistador. Su cabellera. Es un seductor. Su pelo, que le envidiamos el pelo. La cabellera. No le salen canas. Yo la verdad no sé cuál es el secreto. Claro. La voz de cuando empezó en Domingos de Misiones, en Domingos Estudiantiles. Sí. El tipo no le pasa el tiempo, como a su madre. Y acá lo vemos en acción. Mirá lo que es el último gentleman. Mírenlo. Finalmente, y después de aquel desopilante llamado a Sol Pérez en el que el Pato Venegas se hizo pasar por un picaresco Silvio Soldán, la explosiva vedetonga devenida ahora en conductora y el legendario conductor de éxitos tales como Feliz Domingo se vieron cara a cara, sí, frente a frente. Buah, si pensamos que el falso Soldán se zarpó, no quieran ni imaginarse lo que fue el verdadero Silvio. A mejor no se imaginen nada porque tenemos un informe. Lo recibimos. Bienvenido, Silvio. No se puede hacer más lento. Silvio Soldán. Hola, hola, hola. ¿Qué pasó? Sol de América Latina sobre esta mujer divina. Para vos la serenata de los hombres que te admiran. Por eso, Sol Pérez, te saludo, hermosa mujer de mi querida Argentina. ¿Qué hace esta mujer acá? Ay, no sabemos, se coló. La vamos a echar ahora. Realmente les recomiendo esta nota. Fíjate esto. ¡Atención! En algún momento me llegó que Silvio Soldán había intentado levantar a Sol Pérez. ¡Mire! Hola. Hola, ¿sí, Sol? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, querida? ¿Cómo va? Silvio Soldán. No sé si me ubicás. Ah, sí. De sí, la sí, tele. ¿Cómo sí, estás, querida? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Vos? Bueno. ¿Es un viejo verde o un negro piola? Y la idea sería, a ver qué te parece, inventar un romance Silvio Soldán con Sol Pérez. Cecilia, del Instituto Abate José Rey de Caseros. Cristina. Cecilia. Cecilia. ¡Ah! Aclaremos, sí. ¿Aclaremos o no aclaramos nada? Aclaramos. A mí me tiraron unos titulares como salió el sol para Silvio. No, yo te diría que si tuviese... Mirá que mi papá es policía. Ojito, ¿eh?
40 o 50 años menos, a lo mejor no te escapas de mí, pero no. ¡Miau! ¡Wi-Fi! Un señor que me imita, que la llamó a Sol, diciendo que era yo, por supuesto. ¿Está chequeado? Sí, me sorprendió porque me quería levantar. ¿Me lo pone, por favor, señor director, en el aire? Me lo hace para pensar en mí, de verdad. No, no, pero... es que pienso en vos todo el día. Desde que te conocí, digo, esta chica tiene que ser... La chica Soldán. Tremendo fue como cerró eso, porque me dijo, besito en la cola y feliz domingo. ¿Cómo? Un beso en la cola, querida. Y feliz domingo. ¡Hola, familia! De hecho, me lo dijiste, me lo comentaste enseguida después del maquillaje. Yo dije, sí. Qué raro, Silvio Soldán parece un hombre tan respetable. Volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. Leche, mucha leche. Fue noticia esta semana lo del caso de Giselle Rímolo. No, yo no vine para hablar de eso. Dijeron, ¿no?, que era en el programa de la radio que lo llamaron. ¿Por qué tengo que...? Che, ahí está, mirá, está aclarando todo. Bueno, está siempre envuelto. Es para Rock and Pop, problemas. Para la Rock and Pop, así me quedo bien con mi jefe. Está rica. Te llamó Pato Venegas, que hace muy bien de Silvio, para el programa de Beto Casena en la Rock and Pop. Sí, hay que matarlo. ¿Vos veías Feliz Domingo, por ejemplo? No, pero yo tengo 24. ¡Ay, sos una pebeta! No estaba feliz domingo. Te iba a preguntar entonces, ¿grande valor el tango? Pero ni siquiera. No. Pero sí te conozco, sí. Y la cosa no termina acá. ¿Seguís haciendo las poesías esas que haces? ¡Guinevija! Esta cosa se llama Soy. Ok. Tengo miedo que termine muy mal esto. Soy el que vibra cuando piensas tu sonrisa. Tranquila, Did. Soy el que cela ese sol que te acaricia. Soy el que siente ansias locas de besarte. Soy el que nunca jamás podrá olvidarte. Pintón el hombre, ¿eh? Soy el que muere cuando piensa que no llegas. Soy el que vive cuando sabe que tú llegas. Soy el que sueña con mil noches de locura. Soy el que sueña con tu piel y tu blancura. Te quiero en mi casa. El que cuenta los minutos para verte. El que goza la delicia de quererte. El que sufre tu más mínimo reproche. El que sufre por tu alma, el que reza por tu alma, noche a noche. Soy el que vibra cuando piensa en tu sonrisa. Soy el que estela ese sol que te acaricia. Soy el que siente ansias locas de besarte. Soy el que nunca, sí, claro, amigo, el que nunca jamás podrá olvidarte. Ah. Una manita, obviamente. ¿Quiere más? La señorita, cuando se paró, me dijo, te voy a dar un beso. Y no me lo dio. No, la celda. Vamos a repetirla. Una amistad. Y se convirtió en relación. ¡Stop! 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 ¿Te acordás de Roberto Galán? Sí. Se ha formado una pareja. ¡Qué grande Silvio Soldán! ¡Che! ¡Es un galán interminable! ¡Un todoterreno! Buah, bien dicen que el zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Ah, ¿no perdí el pelo? Ah, perdón, mala mía. No hay que perder eso de que el hombre le dedique... Un verso, una... Mira, te voy a regalar algo. Ay. Te daría un chocolate. Te daría un caramelo. Y te daría un abrazo si te lavaras el pelo. Ahora, viste que son las rubias, porque mirá que vos gustás y despertás. Ni pelota. No, él se enfocó en la rubia, viste, lo de Silvia Azul. Sí, él sí, va la rubia, como chancho la batata. Pero me mira, ¿eh? Ah, te mira. Sí, me mira, me dijo que me miraba en Canal 26. Qué lindo que miraba. Edith, no te subas las medias, querida. La estaba mirando a Sol Pérez todo el tiempo, no, cuando recitaba. No, vos preguntale, llámelo a Silvio. ¿Con quién se quedaba? ¿Con Sol Pérez o conmigo? Te colaste a la nota lo último, porque te metiste en la última parte del sillón así. Y el reconocimiento a un tipo que se bancó 61 días en la cárcel, sí, por algo que él dice que no tuvo nada que ver, cuando en este país hay gente que ha hecho cosas terribles y no pasó ni un día. Yo te puedo decir. ¿Vos tenés un rencor por Silvio? Para nada, yo creo que lo Silvio... Lo que te pasó con Rímolo. Yo creo que Silvio no tuvo nada que ver. Yo lo vi dos o tres veces en el consultorio. Era un tipo enamorado. Claro. No tiene nada que ver con todo lo que pasó ahí adentro. Nada. Estoy seguro. Bien, se comió, bien que lo diga. Porque vos fuiste víctima de Rímolo. Flor de garrón. 61 días.
¿Quién estuvo 61 días en cana? Ni Cristóbal López, mira lo que no, no. Bueno, y ahora la ripo lo que le encontraron 2 millones de dólares en una cuenta. Total. ¿Podría Soldán hacer algún tipo de reclamo? ¿Cómo? ¿O sería ese dinero para las víctimas de los casos de Rímolo? Digo, ¿qué va a pasar con esa plata si en algún momento se pudiera recuperar? Hay que ver si los familiares de Lilian Díaz, que es la chica claro, que murió, de los otros 57 que denunciaron todas las víctimas, digo, mira, piden que esa plata vuelva al país para indemnizarlos. Deberían pedirlo. Le hubiera dado bola a Guillermo Borman en su momento, porque yo tuve complicado. Y si hay ahora, que hacerle... ¿Cómo se te ocurre el de Rímolo? Pasarela. Gracias, Pasarela. Ah, Pasarela. Gracias, Pasarela. Te tenés que ir, Pasarela. ¡Andate, Pasarela! La sacó más barata. Imprimir es cada vez más fácil. Ya es común que tengamos todo en el celular y no hay nada más práctico que mandar a imprimir desde el smartphone. ¿Cómo, Marito? ¿Con qué? La nueva generación de impresoras HP y con la HP Smart App, la impresión móvil es lo que se viene, Beto. Reinventá tus recuerdos con la impresión móvil de HP y elegí siempre tintas originales HP. Hola, Beto, ¿cómo andás? Acepto el desafío bendita, papá. Dale, ponelo. Para un poco, loca. Para un poco, loca. Impacto. Impacto. Barrida. Barrida. ¿Querés más? ¿Querés más? Dale, ponelo. Dale, ponelo. Mientras tanto... ¡A cruzar los dedos! La cosa no termina acá. ¿Cómo te quedó eso, eh? ¿Cómo te quedó eso, eh? 2 más 2 son 4, la tierra es redonda. Corta la bocha. Corta la bocha. ¡Qué linda estás! ¡Qué linda estás! ¡Andate, Pasarela! Perdón. Quería decir, me salió del alma, discúlpeme. ¿Cómo vos? ¿Cómo vos? ¿Cómo vos? Como los policías que están afuera, bien. ¡Genio! Bueno, Beto y a todo el plantel de Bendita, espero que les haya gustado. Esto va con onda de parte del Pepo, papá. Las palmas arriba, Bendita. Esto es cumbia peposa. Lennon McCartney, Casera Pepo, esto es de Casera Pepo. Le estoy preparando otra cumbia. Hoy fue al dentista, está trabajando en su comedor, lo cual está muy bien para un artista. Va a cambiar dos sillas y una mesa, ¿no? Sí, tiene que poner varias piezas ahí. Así que está Pepito mejor. Hicieron una versión en piano divino de. Mirá, Pepito. Hay que traerlo de vuelta, Pepo, Beto. Sí, es verdad. Bueno. ¿Viste lo que pasó? La familia Zárate, sí. De Don Zárate padre y todos los jugadores, uno mejor que el otro, puro talento de la zona oeste, uh-huh. Orgullosamente de la zona oeste, ha pertenecido todavía a Vélez, afectivamente y deportivamente. Ahora con esto de que Mauro Zárate se va a jugar a Boca, uh-huh. Cuando había prometido que terminaba su carrera, amor eterno con Vélez. Hace que algunos hinchas lo vean como una traición imperdonable. Le hacen pintadas, afiches, uno quemó la camiseta, no sabemos dónde termina. El presidente de Vélez dijo, mientras yo sea presidente, nunca más Mauro Zárate. No, y el presidente de Vélez, cuando vio que había una movida con Boca Juniors, dice que llamó a Angelici y le dice, che, Angelici, no facilites esto, porque... Y a Angelici le habría dicho, quédate tranquilo. Ahí es donde tenía que empezar a preocuparse. Raúl Gámez, nosotros con San Pablo. Raúl Gámez, el querido Raúl Gámez, hizo, vos sabés que está de pica con Boca desde la época que Macri era Sí. La barbaridad de que dijo hoy. Espera que anoté por acá. ¿Gámez? Gámez, sí. ¿Qué dijo? Dijo basura. Lo anoté porque quiero ser concreto con lo que. No, Gámez es otro referente de Vélez de toda la vida. Un referente del fútbol argentino. Es verdad, un tipo muy respetado. Muy respetado, un tipo honesto. Miren. Mientras el Mundial acapara la atención generalizada, en el mercado de pases del fútbol local se van moviendo piezas de cara al próximo torneo de la Superliga, ¿viste? Resulta que estalló una virtual bomba en Liniers porque el delantero Mauro Zárate, hasta ahora ídolo de Vélez, se dejó tentar por una oferta de Boca y anunció que se muda de barrio. Lo cierto es que se recontrapudrió todo y hasta los hermanos del involucrado están que trinan. ¿Me lo pone, por favor, señor director, en el aire? Último momento. Marcelo Tinelli compra Canal 9. La peor traición de héroe a Boca. ¡Mucho! Así queman la camiseta de Mauro Zárate. ¡Mucho!
imagen que estás viendo es la que tal vez se repita o no en otros casos. Un hincha de Vélez subió esto a las redes sociales. La 9, que dice Mauro, directamente el nombre de pila. Oh, la gente de Vélez está enojada mal. Caliente, ¿eh? Con todo. Enojada con todo, ¿viste? Porque le chorean el ídolo. ¡Boca la c*** tu madre! Escuchen, escuchen. Para mí esto es una traición. Me traicionaron. Yo pensé que se iba a quedar, que iba a jugar con nosotros, iba a quedar hasta... se iba a retirar en Vélez, pero la verdad falló con la palabra y eso no tiene perdón. Hay gente que tiene como principio rector la plata. ¿Qué era Mauro Zárate hasta el viernes pasado? Un ídolo. ¿Ahora qué? Y ahora un traidor. Observa. Como siempre lo digo, Vélez Arfiel es como nuestra segunda casa. Vélez Arfiel es como nuestra segunda casa. Les miente permanentemente. Bueno, esto está pasando, esto pasó. No es demasiado, ¿eh? Hace un rato. Yo voy a decir algo, no sé por qué en el mundo del fútbol a los futbolistas que son profesionales y viven de su trabajo les cuesta decir que se van por dinero a otro lado porque les pagan mejor. Sinvergüenzas. Todos preguntaban, todos los equipos grandes del fútbol argentino. Dije siempre que iba a jugar en Vélez. Y mi respuesta, con mucho respeto, era siempre la misma. Que agradecía, pero que... en Argentina solo jugaban Vélez. Lo repito porque vale la pena. En Argentina solo jugaban Vélez. No, es mentira, me estás mintiendo. Fue un vendehumo, en el sentido de ese fue bastante vendehumo. ¡Ish! Fíjate esto. La furia y la decepción de la hinchada no tiene fin. Y aquí en la puerta del club dictaron sentencia. Mauro, olvídate de dónde saliste, porque nunca vas a volver. Es duro, ¿eh? El propio Zárate intentó explicar a los hinchas lo inexplicable. Dale, ponelo. Dejar de jugar en el club de mi vida me provoca un dolor inmenso en el corazón. Y no cumplir con mi palabra, aún más. Piripipi, piripipi. ¿Está ahí, director, el audio? Todo destruido. Opa. Destrozado. Tu culo. Porque traicionó a toda la familia, traicionó a los 40 años de historia de... que tenemos de... Oh, tengo ganas de llorar. Tengo ganas de llorar. ¿Lloras? Ay, oh, no, no. Jodiendo. No. Y ojalá que a nosotros esta decisión que tomó... No se puede hacer más lento. No nos deje manchado ni nos salpique. Ay. Porque nosotros no tenemos nada que ver con esto. Se lavó las manos y lo entregó. Te fuiste a Boca, la... de tu madre, jodete, hijo de mil p***a. Por irte a Boca, la p***a que te parió. Tal cual también tiene la versión Marito, la frase fue lo que la promesa: si venís a Boca, vas a la selección. Y esto es probable que le haya hecho cambiar de idea a uno de los Zárate, ¿no? Bueno, te agarró tos. Para terminar con la tos de verdad, tenés que tener esto. Espectosan, esto es hierbas y miel. Contame, Marito. El jarabe inspirado en la naturaleza, de sabor agradable que no produce somnolencia, especialmente formulado con extractos de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptos, todos ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, Espectosan pediátrico de 2 a 9 años, de rico gusto, sin alcohol y con suaves ingredientes que no producen somnolencia. Acordate, Espectosan hierbas y miel y Espectosan pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Un beso a Rosendo de los Cojones y Roxy de Índica. Índica por la ropa de hoy. Nos vamos, lo mejor detrás de cámara. Que Dios los bendiga y canten algo. ¡Chao, Beto! Chao, adiós, hasta mañana. Chao, adiós, hasta mañana. Mañana a la misma hora, con el mismo. Chao, adiós, hasta mañana.